noches, soy Meli. Bienvenidos a un video más en Melias Babe. Chicos, en esta ocasión vamos a hacer un haul de lo que pedí versus lo que recibí de Shane. Ay, amigos, es que encuentro muchísimas cosas. Ya saben que yo siempre pruebo de todo para ver qué hay de bueno, qué no conviene, qué sí conviene. Entonces quédense hasta el final del video porque la verdad va a estar muy interesante. Tengo unas reseñas que, oh my god, o sea, hay unas cosas que pedí que valen mucho la pena. Así que si tú eres nuevo o no en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de lado para que YouTube te avise cuando yo suba un video y no te lo pierdas. Recuerden que abajo en la cajita de descripción les dejo los enlaces y el ID de cada prenda, de cada artículo, por si a ustedes les interesa y quieren pedirlo. También recuerden que tengo mi código de descuento MeliasBay para un 15% sin mínimo de compra. O sea, en cualquier compra de hogar, zapatos, bolsas, ropa, lo que tú quieras de Shane. Ahora sí, amiguitas, vamos a comenzar con esto. Ay, amigos, lo que yo pedí, o sea, para mí completamente, yo amé definitivamente. Vi un top que tenía aquí como tipo cuellito, así súper ligerito. Y mangas, pero aparte, no sé, está súper increíble y me gustó cómo se ve. Es este top hermoso. Entonces, la verdad, me gustó demasiado. Está bonito, viene con las mangas aparte. La verdad es que cuando me lo probé me gustó demasiado porque siento que se ve muy bonito, muy fresco, la verdad. Como para los calores y así. Entonces, definitivamente lo recomiendo. La tela súper bonita, increíble, cómoda. Me gustó mucho lo de las mangas, solo que al final en lo de las manos como que me queda un poquito grande. Y he visto como que muchas chicas usan de este tipo. Entonces yo dije, quiero uno así. Y luego azulito, que es mi color fa. Me encantó demasiado, Dios. Así que yo sí les recomiendo que pidan un top así. En específico, ese está hermoso. La talla coincide, ¿eh? O sea, esa es talla chica. Así que yo le voy a dar un 10 de 10 porque me gustó demasiado. Ahora vamos con el siguiente, que yo pedí un conjunto. La verdad es que me gustan mucho los conjuntos de Shane. Y aparte de que son conjuntos, los puedes usar con otra ropa. O sea, no necesariamente a fuerzas con ese mismo. Y pedí este pantaloncito de rayas. Y una camisita negra, ¿no? O sea, que va en conjunto muy, muy bien. La calidad de la camisa me encantó demasiado. Está súper suavecita. Lo único malo es que es de esas de los que se les pega pelusa, pelo así full. El pantalón pues también está ya chica. Y me gustó demasiado que tiene resortito aquí arriba y va hasta la cinturita. Y te hace una figura muy bonita. La verdad está súper fresco, como que te mueve, se siente el airecito. Bastante, bastante fresco a pesar de que es negro. Ya ven que la ropa negra como que te da más calor. Pero con este la verdad es que sí te ayuda demasiado. Y se ve bien, me gustó mucho la combinación de estos dos. Y yo creo que con este puedo hacer muchos outfits divertidos y chidos. Qué nombre, amigos, ya lo estarán viendo en mi Instagram para que me vayan a seguir. Porque ahí luego les doy tips sobre outfits cool. Entonces yo a este también le voy a dar un 10 de 10 porque queda perfecto y la talla coincide muy bien. En esta ocasión quise pedir un jumpsuit. Que la verdad al principio como que no sé, no estaba tan convencida porque sentía que tal vez solo le quedaban las altas. Ya ven que luego tenemos esa preocupación las que somos chaparritas. Chequen este jumpsuit. La verdad está increíble. Oye, y aquí lo enseño así como de que tranqui, tranqui. Pero vean cómo se me ve. O sea, la verdad se ve muy bonito. Demasiado cómodo, diría yo. Demasiado, ¿eh? Solo de arribita aquí queda como que un poquito grande. Esta ya chica también. Pero igual, no sé, siento que debí pedir una talla un poquito más chica, ¿no? O sea, la extra chica. Pero de todo lo demás quedó bien, no sé, o sea, no me apretó ni me quedó aguado de acá. Solo es la parte de arribita, no sé por qué sea, pero aún así me gustó cómo se ve. O sea, a pesar de eso, no es tanta la diferencia, entonces hace que se te vea bonito el cuerpo. Entonces yo le voy a dar un 10 de 10 porque la verdad sí me gustó demasiado. Y amigos, por fin pedí algo que quería desde hace tiempo, pero no lo había pedido porque... ¡No sé! La verdad no sé por qué no lo había pedido. Pero ahora que lo encontré, dije, este es mío. Este es mío y es un pantalón. No sé qué estilo sea, no sé su nombre. Ya ven que yo como que no conozco luego de ese estilo de pantalones qué tal. O con trabajos reconozco los skinny jeans y los mom jeans. Entonces estoy como que, ¡ah! Pero este parece como medio formalón. Vean, lo escogí de color marroncito, ¿no? Está muy, muy bonito. Me encantó. Lo único que no me gusta es que se tiene que planchar. A mí no me gusta planchar la ropa, pero ni modo. Entonces, para que se vea más bonito, lo voy a planchar. Nada más que así me lo probé para que lo vieran. Y me gustó cómo me quedó, vean, o sea, está increíble, no sé, es de mis favoritos, mis pantalones favoritos. Y me lo van a ver mucho, en mis historias y todo, porque está súper, súper bonito. Calidad de la tela me gustó, está ligerita, pero está bastante, pues no sé cómo explicarlo, bonita. Eso lo puedo decir. 10 de 10 sin duda. Y sobre todo porque también tiene bolsitas. Les digo que yo soy fan de que tengan bolsitas. Porque ayuda mucho y se tiene varias bolsitas en los costados. Y pues los normales, ¿no? Entonces un 10 de 10 a este hermoso pantalón. También había negro y creo que gris, me parece.
Pero pues yo siempre tengo negros, ¿no? Como que siempre escogemos negros. Entonces por eso quise escoger este colorcito. Y creo que va a quedar muy bien con mis outfits futuros. Qué tipo o qué estilo sean, pero me encantan demasiado. Si ustedes me siguen en Instagram, en mis demás redes, se han dado cuenta de que uso mucho ese tipo de blusas. Entonces en Shein encontré un paquetito de 3 de ese tipo de blusas. Negra, como color crema y cafecita. Y dije, me las llevo. Les voy a enseñar la primera, que es negra. Chequen esto. Les digo que está bien hermosa. Dice California West Coast. Y también está ya chica, ¿eh? Todo lo que pido es chico, lo mío. Bueno, me gustó demasiado. Está delgadita la tela, eso debo decirlo, la verdad. Pero siento que está cómoda y se ve muy bonito. O sea, te hace una figura bonita. Y yo la combiné con el pantalón café y se ve hermosa la outfit. Entonces yo lo amé definitivamente, esta es de mis faves, 10 de 10. La otra es color cremita, esta casi no me gustó, vean. O sea, es el mismo estilo pero la siento un poquitito más grande. Solo tiene una carita aquí y esta como que se transparenta un poquito. No sé, la sentí más delgada que la negra. Pero sinceramente esa sería mi única queja, que como que la siento un poquito más grande. Aunque no se ve mal, pero no sé, siento que el color como que ya no me convenció. Entonces le voy a dar un 8 de 10. No está tan mal, pero tampoco es mi favorita. Pero esta, amigos, esta que viene, sí me enganchó. Es parecida a la primera. Es color café. Ay, no, es que amé el colorcito, amé todo. Chequen esto. Dice Los Ángeles. La verdad, esta también está ya chica y me gustó muchísimo. Me quedó como la primera. No sé, está súper ligerita y toda la onda. La tela igual que la primera. Y me encantó demasiado, así que le voy a dar también un 10 de 10 porque está muy, muy facherita, está muy linda. Yo les recomiendo este tipo de blusas, o sea, es que, bueno, son como tops, ¿no? Como camisas tops, o sea, no sé, me encanta el corte que tienen, se te hace muy bonito y se te hace como que más cinturita con tus pantalones, ya tengas skinny o mom jeans, con cualquiera de los dos como que combina perfecto, entonces la recomiendo. Y bueno, amigos, como les digo y les vuelvo a repetir que encuentro de todo en Shein, yo dije, algo que nunca he pedido en Shein es pijama, o sea, nunca he pedido pijama y mis pijamas la verdad es que son como pants, o sea, yo duermo en pants, en pantaloncitos que encontré que ya no, o sea, que se pueden usar así como para dormir. Short o una camisa que ya es viejita, o sea, como que no tengo una pijama en específico que sea pijama, ¿entienden? Entonces me emocionó mucho pedir esta porque siempre quise tener una pijama de este estilo y me encantó porque viene súper completa y el precio, uff, encantador, amigos, yo amé todo, o sea, amé la calidad, el precio, todo, todo está súper perfecto y es una pijamita que a lo mejor han visto mucho que se promociona de Shein, es rosita, miren esto, mirarás. Bueno, ustedes van a decir, bueno, ¿esto qué? Pues miren, les voy a enseñar primero, viene todo en conjunto, pero les voy a enseñar por parte. Viene un shortcito, como pueden verlo, les voy a mostrar cómo me quedó, y una camisita de tirantes. La verdad es que se ve demasiado, demasiado bien, me gustó, la talla coincide y está súper, súper cómoda y ligera. Yo le voy a dar un 10 de 10. Ah, ya lo estoy adelantando y todavía me falta enseñar más, porque no solo viene estos dos, o sea, no solo es la camisita de tirantes y el short, sino que también viene pantalón y una como camisita, miren, les voy a enseñar. Aquí está el otro, amigos. Igual como el short, pero en pantaloncito. Talla chica, también estira. Lo de arriba me gustó, pero este sí me quedó un poquito grande. Yo lo siento grande, pero miren qué bonito está. Tiene sus botoncitos negros, tiene una bolsita. Y el cuellito de arriba como que le da algo especial a este outfit de pijama. Outfit de pijama, ¿no? ¿Todo bien acá? Y no sé, es que yo nunca había tenido una pijama así, amigos. Entonces, la verdad, me emocionó demasiado. Y me gustó cómo se me vio. O sea, está muy bonito, muy, muy fancy, muy cool, muy cookie. Entonces, por eso le doy un 10 de 10. Y aparte, porque no solo viene esto. Yo sé que ustedes van a decir, todavía viene más. Y yo sé. Así es y les voy a enseñar. Tampoco es mucho, pero... viene con esta bolsita, muy tiernis, ¿no? Así como de que... y adentro lo que viene es nada más y nada menos que una donita para el cabello del mismo estilo, de la tela y toda la onda. Y aparte viene este antifaz para dormir, que la verdad está muy cómodo, muy bonito, me gustó también. Así que le voy a dar un 10 de 10, como ya les había dicho al principio, porque siento que está bastante completa esta pijama y está muy bonita, muy cómoda. Y bueno, algo que también siempre les digo es que en Shein como que la ropa de mezclilla está súper, súper de buena calidad. O sea, puede tener algunos errores en las otras telas y demás estilos, pero en la mezclilla nunca hay nada de errores. O sea, no sé, me encanta la calidad, es demasiado buena.
Es que yo amé el color de este pantalón y la verdad es que le quedó muy bonito. Me gustó demasiado. Yo necesito un pantalón de este colorcito. De afuera está súper bien y la calidad perfecta, así que le vamos a dar un 9 de 10. No estuvo tan mal, pero tampoco tan bien. O sea, ahí estuvo. Y por otro lado tenemos el otro pantalón que les comenté. Este está como que más pesadito. Siento que la tela está más, no sé, como que gruesa, no sé. Ese es más clarito, chéquenlo. Vean esto, amigos, vean esto. La verdad, la calidad, como les digo, está súper buena. En el cierre todo bien. Tiene bolsitas, eso es lo cool. Deben de tener bolsitas para que se vean chidos, en mi opinión, para mí. Y también le quedó muy bonito a mi mamá, me gustó demasiado. Así que yo creo que este también le vamos a dar un 10 de 10. Y bueno, es que no solo pedí ropa, amigos, también pedí dos cositas que son muy necesarias para tu casa. Por ejemplo, pedí unas cositas para el baño, que es donde pones tu pasta de dientes para que salga más fácil. Y aparte para que pongas tus cepillos, o sea, si vives con tu familia, es más fácil que se separen los cepillos y no estén como pegados o así, ¿no? Entonces está muy bonito. Y viene con su pegamento, que leí que el pegamento es demasiado fuerte, o sea que sí se pega muy full, entonces debes de tener cuidado en dónde lo vas a poner porque ya va a ser ahí el lugar. La cosa que vimos es que yo, Benza, perdí el pegamento de eso, o sea, creo que lo tiré a la basura pensando que era basura, pero era el pegamento. Entonces no le encuentro con qué pegarlo bien porque le puse cinta doble cara y como que no queda. Siento que se ve muy bonito, la calidad está bien. Pero pues, híjole, ¿no? Tengan cuidado, el pegamento no lo pierdan. No lo pierdan, por favor. Y le voy a dar un 10 de 10. Y la otra cosita que pedí fue como una cajita de plástico para los zapatos, para guardarlos. Amigos, yo la amé. O sea, está increíble. La recomiendo al 100%. Porque, o sea, te ayuda muchísimo para que tus zapatos no se ensucien, estén bien protegidos y para fácil guardado, ¿no? O sea, lo puedes guardar abajo de tu cama y así no ocupa tanto espacio y están bien bonitos ahí acomodados, no los hace feos, está súper cool. Y no sé, o sea, solo mírenlo, se ve súper, súper chido. Entonces le voy a dar un 10 de 10 o un 20 de 10. Pero bueno, amigos, esto fue todo por el haul del día de hoy, de este mes. Espero que les haya gustado y si es así me dejen su like, por favor, para seguir haciendo este tipo de videos para ustedes. Recuerden que pronto voy a estar subiendo videos sobre outfits chidos con Shane o outfits chidos de cualquier ropa y así. Entonces, para que estén atentos a mis redes sociales. Y recuerden que aquí al ladito les dejo un video que les puede interesar para que le puedan dar clic y listo. Pueden checar mi canal porque también tengo tips de cómo tener ropa gratis de Shane, así que atentos a ello, por favor. Y recuerden que aquí abajito les dejo mis redes oficiales y en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme en alguna. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.